Ven. I ara sí. Ai, 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 ai. Ara ja et deixo sol, eh? 32 anys després, senyores i senyors, Ana Obregón. ¿Qué tal? ¡Bona nit! Bueno. Es lo único que sé decir, perdóname. Bueno. Bona nit. Bona nit. Pan tomàquet, també? Pan tomàquet, lo mejor del mundo. Dios mío, me acabo de comer dos bocatas antes de entrar, lo siento. Con jamón... Con jamón, jamón. Ibérico, ibérico. Oh, madre mía, qué rico. Ana Obregón, d'aquí a 3 minuts, a Col·lapse. Ara tornem. Venga. Don't stop now, don't you know, I'm never gonna let you go, to go. Aquesta nit amb Ana Obregón. Bona nit. Bona nit. ¿Tú no echas de menos esto, la televisión? Es que tampoco tanto, porque acabo de hacer más Singer. Ya, pero estar aquí, ponerte aquí en el directo... Es que ha sido mi vida durante casi 40 años estar en un plató. Entonces, he vivido más aquí, donde estamos ahora, que en mi casa. Muchísimo más. Wow. Sí, claro, es que... Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Pero que, oye, que es una suerte que yo, vamos, quejarme cuánta gente daría la vida por trabajar en lo que le gusta. Y desgraciadamente ¿Y te identificas con la persona que hemos visto en televisión? Depende. Por ejemplo, con la de Ana y los Siete, que era una showgirl, pues me identifico poco. Es que depende, depende. ¿Sabes qué pasa? Que lo que me gusta es que las personas por la calle me saludan, que a veces no se dan cuenta, como si fuera una amiga de antes, ¿no? Porque me han visto, dices, que formas parte como del sillón de las casas, ya sabes lo que te digo. Porque claro, ¿qué apostamos? Ana y los Siete, de las campanadas, por aquí, por allá, entonces toda la vida conmigo. ¿Y te gusta? Y a mí me encanta la gente, si nosotros... Bueno, la presión... Te voy a decir una cosa. Los que estamos ahí de cara al público, que trabajamos pues, en cine, en series, en tal, tú mismo, ¿tú por qué te crees que estás ahí? Estás ahí gracias a esta gente que está aquí. Porque si el público... ¡Claro! Es que es así. Si la gente que te está viendo no quisiera verte, es que no estarías aquí porque sabes cómo están las cadenas, te largarían. Entonces yo tengo que agradecer que pasan mogollón de años y que sigo ahí. Es que yo sé a quién se lo tengo que agradecer. ¿Y cuál es el secreto de Ana Obregón? ¿Secreto? Yo no tengo ningún secreto. O sea, ¿por qué aguanta tanto Ana Obregón en la televisión? No te, eso ¿Qué no... tiene Ana Obregón? Yo que iba a decir que coño sé, ¿no? Eso no. a ver, no puedo hablar mal. Esto va en directo, no, a meter un pitidito ahí. Ya... A ver, yo qué sé. Yo lo que sé es que lo hago de corazón todo en la vida. Cualquier cosa que haga, cualquier trabajo, sale del corazón, es directo. Yo el cerebro lo utilizo para pensar, pero no soy fría. Entonces yo no pienso ni en las audiencias, ni en nada. Yo pienso en hacerlo lo mejor que puedo, de corazón, y ser yo. Yo creo que igual el secreto es que soy yo hablando contigo aquí, como hablando en la calle con una persona que me pare, no sé. Hace 32 años que viniste en TV3, hace mucho ¡Madre tiempo. ¡Madre mía! Àngel Casas. Ai, que em va descansa. Gran, gran, gran persona, Àngel. És que era un showman, era un showman. I no sé por qué se quedó... Bueno, estaba siempre en TV3, luego también hizo en Televisión Española. I era un showman. I con él yo creo que he hecho... De todo, de todo. Mira, 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 ya verás, ya verás. ¿En dónde lo puedo ver? En la pantalla. A ver. Mira, ahí estás bailando un tango. ¡El tango! Oye, mira, qué bien baila. Baila él bien, ¿no? Sí. Oye, yo tampoco bailo tan mal, ¿eh? Mira, mira qué vuelta. ¡Ole! ¡Madre mía! Pero luego la música, ¿no? ¿Qué? ¡Ah, ahora! ¡Oye, Ángel!
¡Qué fuerte! Mira, mira, de rodillas se ponía. No sabes lo que fue ensayar, ahora te cuento. ¡Qué bien baila Ángel, eh! ¿Tú te atreverías a bailar un tango conmigo ahora? ¿Yo? ¡Ole! ¿Un tango yo contigo? A ver, pero... A ver, levántate. Sí, venga. Pero, a ver... Yo no sé bailar, ¿eh? ¿No? No, pero tú me... A ver, ¿qué tenemos esto no está ni ensayado ni nada, no. Pero yo... A ver, esto tú me tienes que agarrar. Yo te agarro. Venga. Y tienes que ir hacia allá, vete hacia allá. Corriente, 348. ¿Y ahora qué? Segundo piso ascensor. Otra vez. No hay por acá donde es mi vecino. Vale. De rodillas. Adentro cóctel y amor. Y todo a media luz, que es un grupo de amor. A media luz lo beso, a media luz lo flor. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Yo creo que ya lo tenemos. Yo creo que ya... Mira. Pero, oye, pero tienes... ¡Ha sido una chapuza! No, la chapuza... Sí, la mía, pero tú... ¡Vaya chapuza! Pero tú bien, yo me va el reggaetón o... Pero que lo has hecho muy bien. Bueno, pues ya está. El tango tiene lo suyo y además esto es un homenaje a nuestro querido Ángel. Eso sí, para Ángel Casas. Que se habrá reído mucho. Se habrá reído mucho desde donde está. Tú lo has explicado todo de tu vida, Ana. Eres un valiente. ¿Eh? Que sí lo he Si lo has contado todo o te guardas cosas. Claro que me guardo. Cela decía que el secreto de la felicidad es que sea un secreto. O sea, callas por ser feliz. Callas porque hay... A ver, ser un personaje público es complicado en el sentido de que, a ver, es el efecto secundario que digo de la fama, ¿no? Hay mucha gente famosa pues, que se queja. ¡Ay, que me siguen! ¡Ay, que me... Pues haber elegido ser otra cosa. ¿Sabes lo que te digo? Es que hay que respetar el trabajo de todo el mundo. Pero... O sea, tú hoy, por ejemplo, que has llegado aquí en Barcelona para venir al programa... Yo he venido al programa... Bueno, yo no me muevo de casa porque ahora con mi niña no quiero moverme. Pero yo te cuento mi día de hoy que ha sido muy bonito. Como estoy involucrada, no. O sea, es que no me separo de mi bebé porque cuando tú ve a mi hijo... Trabajaba muchísimo, estaba en el que apostamos, me iba a ensayar, pues como cualquier madre que tiene bebés, que tiene hijos y que tiene que trabajar. Pero tú sabes lo que me he arrepentido de no estar tanto tiempo, todo lo que me hubiera gustado estar con mi niño. Entonces ahora con Anita estoy todo el día. Entonces me he levantado a las 4, me he lavado el pelo porque lo tenía asqueroso, me he pintado las uñas porque con mi niña no quiero tener esmalte porque constan los dientes y me chupa todo. ¿Has venido aquí? No, que perdona. Le he dado el biberón a las 5. Me he duchado corriendo, me he ido al aeropuerto a las 6. Pero aquí, por ejemplo, cuando has llegado había paparazzis, gente esperada. Es que cuando he llegado digo, pero será posible, a las 7:30 de la mañana había un paparazzi ahí puesto. Digo, joder, estas horas. ¿Y eso tú crees que va con el trabajo? A ver... Es que yo respeto el trabajo de todo el mundo, entonces, como te digo, si eres conocido y si eres, te dedicas a esto, pues oye, eso va, es un efecto secundario. ¿Que me gusta? No. ¿Que me gustaría salir a la calle y estar como una persona, pues yo qué sé, normal, que sale, que entra con sus amigos, con mi niña, a pasearla? Vale, pero es lo que he elegido, no me quejo. ¿Cuándo empieza tu popularidad? ¿Cuándo empieza? ¿Con las fotos de...? ¿Así posando, por ejemplo, en Mallorca? No, mi popularidad, yo creo que lo primero es que no sé, que yo qué sé, mira, yo hay veces que digo, pero esta película, que me encuentro un actor en Italia y me dice, yo trabajé contigo hace 20 años, ni me acordaba que había hecho esa película. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que he hecho mucho, he hecho como 30 películas, no sé si series han sido 10 o 12, programas no te quiero contar. Entonces, cuando empiezo, lo primero que hice, primerísimo en cine, un papelito en una película de Julio Iglesias. Me olvidé de vivir. Eso, lo primero. ¿Y ahí empieza todo? No, ahí no empieza nada. Ahí empieza que hice. Luego ya, como modelo, he hecho pues anuncios, no se pueden decir marcas, de Freixenet. Hacía de burbuja, que me hacía unas putadas. O sea, no hay nada peor que ¿Ah, los sí? extras, hombre. ¿Ser burbuja de Freixenet era una putada? No era putada, pero era que me ponían todo el cuerpo de purpurina,
me subían a una botella gigante, sí, sí, y se olvidaban de mí, cortaban para el bocata y yo ahí encima, ¿sabes? Entonces, es decir, que yo he empezado desde extra, no es que de repente, ¡ay, he hecho la prota de tal peli! Sí. Mm. Pero tu vida pública, tu vida privada también ha sido pública, ¿no? Tú has hablado de tus parejas, de... No es que haya hablado, es que me han seguido. O sea, por mucho que no quiera hablar, si los tengo en la puerta de mi casa... ¿Pero has tenido todos los novios que te han atribuido? No, para nada. Para nada. ¿Qué va? No he tenido tiempo, pero ¿cómo voy a tener tiempo? Con todo lo que he trabajado. O sea, Alberto de Mónaco, por ejemplo. ¿Alberto de Mónaco? Alberto de Mónaco. No, novio no. ¿No? No, 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 no. ¿Darek? Bueno, una tontería de esas. ¿Tú has sido siempre fiel? Siempre. Porque yo creo que, mira, ¿sabes lo que pienso? Que no es ser fiel a una persona, es ser fiel a ti mismo. Es decir, si tú estás con alguien porque estás enamorado de alguien y convives como pareja, me da igual, casada, no casada, con novios, lo que sea. Entonces, yo soy fiel a mí misma porque si mi sentimiento es estar con esa persona, ¿por qué me voy a ir con otra, no? Además, tú eres muy romántica, ¿no? Yo soy demasiado sensible. Soy Piscis. ¿Qué signo eres tú? Yo Escorpión. Ah, mi ascendiente es Escorpión. Eso ya es más... Sí, más rebuscado. A ver, más rebuscadito. Soy muy sensible y me gusta cómo soy. Soy sensible, romántica y yo creo que es... Y soy muy de corazón. Es decir, para mí, siempre lo digo, mi religión es mi corazón. ¿Cómo era tu relación con Miguel Bosé, por ejemplo? Con Miguel, maravillosa. Fue mi primer amor, adolescente. Él empezaba a triunfar con todas sus canciones. Por cierto, ahora han hecho una serie, salgo por ahí, y me dedicó una canción. ¿Sabes por ahí? No. O sea, se reproduce un supuesto acoso del padre de Miguel Bosé. Sabía que me ibas a preguntar esto. Mm. Pues, Ricard, si no te importa, prefiero no contestar, por respeto a una persona que no está. ¿Sabes qué pasa? Que yo respeto mucho cuando las personas ya no están. Silencio, ¿ves? Un silencio. ¿Pero has sufrido acoso en tu vida? ¿En algún momento de tu vida? Mm. Silencio. ¿Por qué no quieres hablar de esto? Pues porque en el caso que me estabas hablando del padre de Miguel, pues oye, silencio. En la película no lo he visto, la serie, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Pues que tú sufriste un acoso por parte del padre de Miguel Bosé. No voy a hablar de eso. Pues no hablamos de eso. En un libro, por ejemplo, has hablado de muchísimas cosas, publicaste que estuviste en una cama con Robert De Niro, pero que no pasó nada. Eso como... O sea, yo me lo imagino, ¿eh? Ana Obregón ahí, Robert De Niro, ¡pam! El padrino, soy el Pachino, pongo ahí la cama, tal, ¿sabes? Las sábanas ahí, ¡pum! ¿Tú me y a dormir? Tienes muy buen sentido del humor, ¿eh? Bueno, sentido del humor, no sé. ¿Eso es así? Es que tampoco hay que contar todo. ¿Así que pasó, entonces? Yo qué sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Claro, Ana Obregón ha hecho muchísimas cosas en televisión, en cinema. En el cinema, por ejemplo, has fet moltes pel·lícules. És una actriu molt coneguda a casa nostra. En Hollywood también intentaste empezar una carrera, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ahí te voy a contar lo que pasó. Hice unas pruebas para... ¿Te acuerdas de Bodere, que era el sex symbol con las trecitas de los años... Pues sería 1980. Igual toda la gente que hay aquí tan joven ni se acuerda. Pero era un sex symbol. Entonces me salió una película con ella en Hollywood. Hice la peli y después de eso pues ya me llamaron para el equipo A. ¿Tú te acuerdas del equipo A? Sí, sí. Tan, 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 tan. Bueno, yo canto muy mal, pero bueno. Hay una banda, ¿eh? ¿Cómo fue el equipo A? ¿Cómo era el equipo A? Tan, tan, tan. Eso. Tan, tan, tan. Bueno, sí. Hombre. Por ahí, por ahí. Bueno, ¿y qué me pasó? Pues te voy a ser muy sincera. Lo que me pasó es que mi carrera empezaba ya ahí a lo bestia. ¿Y qué me pasó? Pues que me enamoré. Me enamoré de un español que jugaba al baloncesto
y me pudo el corazón, me vine para España. O sea, por amor dejaste tu carrera profesional. Y es lo mejor que he hecho en mi vida, porque desgraciadamente esa persona era Fernando Martín, que falleció en un accidente de coche, gran jugador del Real Madrid, a los 27 años. Y lo mejor que he hecho es dejar aquello y venirme a estar con él y vivir con él 3 años maravillosos de mi vida. ¿Pero volverías a hacerlo? Pero totalmente. O sea, no cambiaría nada. No cambiaría nada. ¿Para qué? Si, como decía mi hijo, en esta vida lo importante es coleccionar momentos con las personas que quieres. Porque cuando tú te vas, cuando falleces, es lo único que te llevas. Entonces siempre decía eso, colecciona momentos, no colecciones cosas. ¿Qué hubiera coleccionado yo en Hollywood? ¿Más películas, más premio, más dinero? No. No, no me interesa. He coleccionado momentos maravillosos con una persona que fue un gran amor de mi vida y que desgraciadamente pues falleció. Tú, claro, con todo tu trabajo, no sé si has echado en falta, por ejemplo, que haya habido directores que hayan confiado en ti papeles más importantes en películas. Pues no, porque mira, para mí el gran cineasta español es García Berlanga, es el maestro, y su última serie rodada en cine que hizo me dio el papel protagonista, que era La vida de Blasco Ibáñez. Así que he tenido la suerte de que me dirija el mayor cineasta que ha habido en España. Ya, pero después te atrapó la televisión, ¿no? Luego me atrapó la tele. Y la verdad es que como era una cosa detrás de otra, pues me tenían todo el día ahí. Es que había un momento en Televisión Española que yo decía, madre mía, estaba el director general con una pizarra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para Anita. Y Anita estaba por la tarde ensayando que apostamos. De 8 de la mañana a 3 de la tarde rodando, ¿te acuerdas de los Tal Royal Manzanares con la gran Lina Morgan? Pues claro, era imposible, o sea, es que no paraba. Y ya el cine mucho más aparcado. ¿Y a qué has destinado? O sea, ¿todo el dinero que has ganado? ¿Cómo lo has gastado o lo tienes ahorrado? ¿Qué pues has hecho? Mira, gracias a Dios, mucho del dinero que gané, intentar salvar a mi hijo del cáncer en Estados Unidos. Hubiera vendido mi casa, me hubiera prostituido, te tengo que decir la verdad. Y eso ha sido mucho. Y es lo mejor que he hecho, es que hay que tener dinero para la salud. Que si no, tal y cual está la salud en España, la sanidad, pues no. Por cierto, tú estudiaste biología. Sí. ¿Y eso? Pues porque yo tenía, fíjate tú, el otro día me lo recordaba mi hermana y es verdad, porque yo estudié biología. Yo con 13 años tuve un tumor, pero era benigno. Y entonces, en el estómago. Entonces pensé, lo que quiero estudiar, quiero investigar el cáncer. Yo lo que quería, fíjate tú cómo es la vida, ¿eh? Yo con 17 años entré en primero de biológicas porque quería investigar el cáncer. Y de hecho me especialicé en genética. Claro, pero tú que has sido una persona muy popular, ¿no has aprovechado, por ejemplo, tu altavoz para hablar de cambio climático o para...? Lo utilizo para hablar de muchas cosas, ¿eh? Que demasiado me dicen que me van a... Pero política no, por ejemplo, no has hablado de política. De política sí hablo. Hablo, ¿sí? Por ejemplo, con la ley del solo sí en sí de Irene Montero, ¿cómo no voy a hablar? Si lo publico en mi Instagram todos los días. ¿Eres monárquica? ¿Lunática? Monárquica. ¡Ah! Bueno, más o menos la misma pregunta, ¿eh? Tampoco... Mira, la verdad... ¿Monarquía sí, monarquía no? Me tengo que callar. ¿Pero conoces al rey, por ejemplo? Mira, yo conocía a Juan Carlos, sí. A ver, el padre de mi hijo es algo que todavía no me he enterado que de la familia real, porque he tenido muy poca conexión con ellos. ¿Alessandro Lecchio? Es primo... Primo segundo del rey Felipe. Es que como me da igual, o sea, esto de las cosas de quién eres, no eres, me la trae al pairo, no sé. Es por ahí, algo tienen que ver, pero no sé el qué. Pero bueno, yo lo que soy, yo lo que quiero es que la gente en España viva mejor de lo que vive. Es que en definitiva es lo que quiero. Me da igual con la monarquía, sin la monarquía, con unos o con otros, pero quiero... Ya no eres ni monárquica ni republicana. No, no lo sé. ¡Silencio!
¿Te duele cuando te ponen en duda todo lo que cuentas? No, es que ya nadie me pone en duda. No. Ya no. Ponían en duda cuando decía, he hecho una paella a Spielberg, luego salía la foto de la paella y ya se tenían que callar. Entonces me da igual, ¿sabes? Es que a mí, mira, lo que opine la gente no me importa nada. Nada. ¿Pero cómo lo has hecho? ¿Para qué no te importe? Porque eso es el ego. Todas las personas tienen el ego de no creer en sí mismas y intentar ser lo que los demás quieren de ellas. Y en esto, por ejemplo, las redes sociales es un mensaje que siempre quiero lanzar. Que te critiquen, que no te critiquen, que os dé igual. O sea, tú tienes que tener esa fuerza interior de decir, yo me valoro como soy y lo que opine la gente no me tiene que afectar, porque eso crea muchos traumas. ¿Y no hay un punto cínico en esto? ¿Cuál punto cínico? De no escuchar a la gente. Una cosa es escuchar, porque a mí me encanta... Mira, yo oí una palabra que odio, que es juzgar. A mí me juzga Dios o me juzga un juez, pero a mí no me juzga una persona. Entonces, nos pasamos el día juzgando, criticando, que si esta está gorda o baja o alta, o que si tiene ojeras, o que si... Pero Dios mío, ¿pero dónde vamos a parar? O sea, es que es todo tan negativo. ¿No te parece que es todo tan negativo? Además, ¿qué más dará? ¿Sabes qué pasa? Que yo a lo mejor antes de que a mi hijo le diagnosticaran cáncer, es verdad que era otra persona. Porque realmente cuando ocurre una tragedia tan grande en tu vida, y esto cualquier padre, madre o cualquiera de los que me están viendo que un día serán padres o madres, me entenderán. Antes todo me importaba mucho. Me quejaba de todo, que si estoy cansada, que si me duele la cabeza, que si me he roto una uña. Cuando vives una planta de oncología de un hospital y ves a chicas, chicos, niños poniéndose en la vena esa quimio, ese veneno que llamo curación, cuando los ves con una sonrisa y sales a la calle luego y ves a la gente con el pitido insultando y tal, dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no nos tenemos que quejar, porque luego, en un segundo, tu vida puede cambiar. ¿Quién es el chico de las musarañas? Mira, el chico de las musarañas es el libro que empezó a escribir mi niño cuando le diagnosticaron cáncer. Date cuenta que tenía 25 años. No es fácil, no es fácil. Lo ha hecho con una valentía increíble. Yo creo que era demostrarme su amor, ¿sabes? Demostrarme el amor para que yo le viera fuerte cada día. Entonces él empezó a escribir con un sentido del humor y escribía increíble. Era un chico, leía muchísimo, súper culto, escribía con un talento increíble. Entonces empezó a escribirlo y no le dio tiempo a terminarlo. Y siempre me decía, mami, es que yo... La ilusión de mi vida es escribir, aparte que era un gran empresario de los jóvenes, que ya tenía su empresa de marketing. Y me encantaría esto, cuando lo acabe lo quiero publicar y quiero donarlo para investigar el cáncer. Luego pues pasó lo que pasó y no le dio tiempo a terminarlo. Entonces, como yo sabía que su ilusión era esa, yo he empezado el día que le diagnosticaron el cáncer hasta el día que desgraciadamente se fue, que por cierto fue, fue aquí en Barcelona. Y se me ha ido, no sé lo que estaba hablando, perdón. Que al final has terminado tú el libro, ¿no? Vale. Ese libro, que ha estado 9 meses escribiendo, ha sido una catarsis, donde cuento cómo luchó él y cómo yo le agarré de la mano. Es un libro que yo creo que inspira a lo que te decía, al apreciar las cosas que tenemos, a dedicar momentos a las personas que queremos, a no quejarnos, a darle importancia a la vida, al hoy, a la hora, porque nadie te garantiza que mañana vayas a estar aquí. Y sobre todo es inspirador, por lo que te digo, para la lucha, porque cualquier persona que esté luchando contra el cáncer, para mí es un héroe o una heroína, ¿sabes? ¿Te has pedido ayuda psicológica? No. Yo, ese libro me ha ayudado mucho porque me ha abierto un canal. Quiero decir, además, que ese libro ha estado durante meses número uno. Ha estado durante meses número uno de ventas.
todos mis 9 meses que me he desangrado viva aquí escribiendo, todos mis derechos, por supuesto los de mi hijo, van a una fundación que he creado de mi hijo, donde ya estamos financiando el cáncer infantil y de gente joven, que es de lo que mi hijo nos dejó. Se llama Sarcoma de Ewing y solo da a niños o a jóvenes hasta los 30 años. Que es tu lucha de ahora, ¿no? Mi lucha de ahora ya no son los platos, sí, sigo, por supuesto, y seguiré, pero mi lucha de ahora es esta fundación y financiar la investigación en España, que desgraciadamente, no me dejan decirlo, pero lo digo, el gobierno no lo hace. Ni este gobierno ni ninguno, ¿eh? Claro, este verano todo el mundo hablaba de ti. Se lió parda, ¿no? Sí. Pues me parece muy bien. ¿Sí? Me parece genial. A mí, como te he dicho... ¿Te lo esperabas? No. Y es que además me da igual. ¿Tú crees que después de tener que enterrar a tu único hijo hay algo que te vaya a afectar? Te pregunto. Me da igual. Lo que digan, sé que me dijo mi hermana que hasta en el Congreso de los Diputados no tenían otra cosa que hacer, ¿sabes? Como que se está hundiendo todo. ¿Pero a ti te generó algún tipo de contradicción la gestación subrogada? No, nada, para nada. Fue el deseo de mi hijo y la última voluntad de mi hijo. ¿No tuviste ninguna duda? Cero. ¿Qué madre no cumple la última voluntad de su hijo? Bueno, aquí no está permitida, por ejemplo, en España. Me da igual. Aquí no está permitida nada, nos están prohibiendo todo. Ahora no vamos a poder volar de Madrid a Barcelona en avión. ¿Pero qué y te lleva? A mí me encanta Barcelona, yo sí, quiero sí, venir. Sí. ¿Pero qué lleva a una mujer a hacer esto? ¿Has pues pensado es que, en esto? Pues mira, lo hacen desde la libertad y desde el amor. No hay nadie que les ponga una pistola en la cabeza. ¿Por qué se paga tanto dinero? Se paga... A ver, ¿qué hace...? ¿Tú estás de acuerdo con el matrimonio gay? Sí, me estás preguntando a mí si sí, te sí, pregunto. Claro, hombre. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, vale. Claro. Entonces, ¿quién le quiere quitar a un matrimonio gay el derecho a ser padres, por ejemplo? Derecho a ser padres lo tienen, pueden adoptar. Puede, pero que sea de su sangre. Eso aquí no está permitido. Aquí no, pero en Estados Unidos y en muchos países sí. Entonces, o una mujer que puede ovular, pero no se queda embarazada. ¿Por qué pero, no? Pero tener un hijo no es un derecho. Tener un hijo es lo más maravilloso del mundo. Sí, eso sí. Madre mía, no hay nada más bonito. Pero no es un derecho. ¿Cómo que no es un derecho? No, no te entiendo, que no sea pero un no derecho. No tienes un derecho de por haber nacido de tener hijos. ¿Cómo que no? ¿No? Yo sí decido tener... Ahora tienes no un derecho puedo, a la vivienda, por ejemplo, a tener pero un, yo tengo una derecho casa. A tener los hijos que me dé la gana. Tú puedes tener los hijos que te dé la gana. Si tus condiciones físicas los tienes, en España, ¿eh? No, física... Es que yo no te hablo de España, a mí me da igual. Puedes adoptar. No, porque no es tu sangre. Tener un hijo no es una obligación. ¿Pero quién dice que sea una obligación? No, me estabas diciendo es lo a más mí... maravilloso del mundo. ¿Mm? Yo ahora mismo he conseguido un milagro. Un milagro absoluto, que es cumplir la última voluntad de mi hijo. No es un capricho, no es que me dé la gana, no. Es, y que no sea en España la subrogación, que no sea legal, a mí me da igual. En España dentro de poco va a estar prohibido todo. Y todo lo aceptamos. Nos prohíben todo. Pero tú lo has hecho por tu hijo, no por ti. Yo lo he hecho por mi hijo, absolutamente. O sea, yo por mí no he hecho nada. Yo por mi hijo he hecho una fundación a la que me dedico el día para salvar vidas y financiar el cáncer. Acabé de escribir el libro para que todos los derechos de autor fueran a la fundación y he cumplido su último deseo. O sea, todo lo he hecho por mi hijo. Todo, absolutamente todo, Ricard. ¿Y sabes lo que te digo? Que de estar en el infierno, de estar muerta, he vuelto a vivir. Porque ahora tengo una responsabilidad y porque es que cuando abrazo a esa niña es como si abrazara, no es como, es que estoy abrazando la sangre de mi hijo. De todas formas, solamente me puede entender una madre o un padre que hayan perdido un hijo o una persona que tenga un corazón así. Los demás no me entenderán. ¿Le vas a contar a tu hija, a tu nieta? Ya se lo cuento. Ya sé que no se entera de nada, pero ya se lo cuento. ¿Tu papá está en el cielo? ¿Cuántos niños hay huérfanos? Por ejemplo, mi madre, cuando nació, murió su madre en el parto y la crió su abuela. La historia se repite. Y ha sido la mejor madre del mundo, porque nos ha dado un amor increíble. Por cierto, las imágenes que salieron en el Oye, Lola... ¿Este agua es potable sí, o no? Sí, en principio sí.
No, te lo digo porque es que en varios platos he bebido y ya les he contado antes lo que me dio después. ¿Ah, sí? ¿En qué cadena? ¿En qué cadena? ¿Lo digo o no lo digo? Hombre, claro. ¿Bebo o no bebo? Porque me estoy muriendo de sed. Primero bebe. Bueno, pues luego me das tu móvil y como no beba te voy a estar machacando a llamadas. Como me dé la... desde el baño. A ver, dentro de media hora te lo digo si seguimos vale, aquí. Vale, yo te doy el teléfono. ¿En qué televisión? Por curiosidad, ¿eh? Se dice el pecado, pero no el pecador. No, las fotografías de Lola que vimos... Me que pillaron. ¿Te pillaron? Hombre, claro que me pillaron y tanto. Pero si parecía un robado muy bien hecho, ¿eh? Con una... Escúchame. Captura ahí. Hubo un programa entero en Telecinco, donde esa agencia, que no sé cómo lo hizo, me dijo que me había seguido 3 meses. 3 meses. Me pillaron, ¿qué voy a hacer? Pero después sí que hiciste fotografías. Hombre, luego la aclaré, por qué había hecho eso, no es un capricho, no estoy loca, no. Lo he hecho porque es la última voluntad de mi hijo. Y me importa un pito, quien lo critique, quien no lo critique, me hacen cosquillas, así que sigan criticando. ¿Puedo hacerte una última pregunta? La última, pero como me dé diarrea este agua, te acuerdas. ¡Ja! He bebido más, Dios mío. ¿Qué es para ti la felicidad? Mira, la felicidad es algo interior. Yo ya nunca seré completamente feliz, porque no está mi hijo conmigo. Pero la felicidad se acerca mucho a la paz interior. La felicidad es una paz interior. Y esa paz, no el dolor. El dolor no lo he superado ni con Anita, ni con nada, ni lo superaré jamás, porque el duelo es el precio que tienes que pagar por haberte atrevido a querer tanto a una persona. Y eso va a estar toda la vida ahí. Pero Anita, pero la paz que tengo de haber hecho todo lo que le hubiera gustado a mi hijo hacer en vida y no pudo, porque con 27 años se tuvo que ir, esa paz me da esa felicidad, entre comillas. Y esa paz para mí es, en este momento, la felicidad, entre comillas. La paz y momentos concretos, supongo, también, ¿no? Los momentos que me da mi Anita no te los puedo contar. Yo la abrazo y de pasarme 3 años, desde que me levantaba hasta que me acostaba llorando, a no tener tiempo de nada. Con los pañales, los biberones, la abrazo, la hago reír, me he visto de colores, porque ella le encanta. Y eso noto que... Mi hijo está tranquilo porque lo he conseguido. ¿Sabes que eso fue lo primero, además, cuando diagnosticaron a mi hijo cáncer? Lo primero que le dijo al oncólogo, oiga, doctor, en vez de preocuparse qué supervivencia tiene mi tipo de cáncer ni nada, le dijo, con esta quimio mi semen se va a alterar, voy a poder ser padre, y le dijo, 99% no. Entonces, lo primero que dijo es, yo quiero ser padre, y hizo la congelación. O sea, que eso fue, mi hijo lo que más quería en el mundo era ser padre. Y el resultado, ¿qué es? Mi niña, y me importa un pito lo que me digan de mi niña. ¿O sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Pues ya está. Ana Obregón, muchísimas gracias. A ti. ¿Has sido feliz en esta entrevista? He estado a gusto. ¿Sí? El agua espero que esté bien. Pues si no, ya me lo cuentas. Y nada, Xavi, fenomenal hablar contigo, haber bailado esa especie de pseudo tango. Sí, es un tango moderno. Es Oye, un tango perdona, de... hemos hecho un tango improvisado porque, te soy sincera, con Ángel lo estuvimos ensayando, ¿eh? Claro. Claro. Es que si arribo a saber, fem un assaig aquí y todo eso. Bueno. Ana Obregón, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los besos.